Máximo Squad, Arta está fatal. Está llorando en el sofá, que dice que quiere dejar YouTube porque Ari no va a volver. Que la verdad que sí, no va a volver porque Ari ha muerto. No, chicos, estamos fatal, toda la clase está súper triste y no sabemos qué hacer. Ni becario, ni naka, ni nadie sabe qué hacer. Así que nos va a tocar intentar animarlo, porque si no, Arta va a acabar. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ari. ¿What? ¿Te llamas Ari? Bueno, en realidad me llamo Carla. ¿Cómo que te llamas Ari, pero en realidad te llamas Carla? Sí, mira, yo soy Ari, pero me llamo Carla. Mira, tengo su cinta de pelo. Hombre, eso es verdad, ¿eh? Yo la misma cinta de pelo que Ari, ¿eh? Bueno, a todo esto, ¿cómo sabes que estamos aquí? ¿Por qué vienes a casa? A Arta lo veo siempre a las 3 de la mañana por aquí, por los bosques. Y cada vez que voy al colegio también. Sí, a ver, chicos, Máximo Squad, ya sabéis que Arta ahora está fatal. Ari ha muerto, está desaparecida y no podemos hacer nada para que vuelva. Y sí que es verdad que Arta ha estado saliendo estas noches a dar paseos porque quería estar solo, no quería estar en casa. Y mi pregunta es, ¿qué haces aquí en nuestra casa a las 3 de la mañana viendo a Arta? Pues porque lo veo muy mal por las mañanas y quiero ver cómo está por las noches. Y tengo una solución. ¿Ah, sí? Mira, ¿me puedo hacer pasar por Ari? A ver, no es mala idea, la verdad, porque ya te digo, Arta está súper depresivo diciendo que quiere dejar YouTube. Y puede ser una alegría bastante grande. Y aparte es que te pareces mucho a ella, llevas la misma cinta, es que eres igual que Ari. Así que sí, podríamos probarlo. A ver, no tenemos nada que perder porque peor de lo que está es imposible. Así que... ¿estás preparada para pasar a la nueva mansión? Sí. Pues vamos dentro. Vale, a todo esto, ¿qué prefieres que te diga? ¿Carla o Ari? Te voy a llamar Ari. Porque sí, si te digo Carla delante de Arta, pues va a decir, ¿qué está pasando? Tú lo que tienes que hacer es estar convencida de que eres Ari. Diré y decir, Arta, he vuelto y demás. No se harán ni cuento, porque literal que se está volviendo loco. Está muy triste. Hombre, es que es normal, acaba de perder a Ari. Así que mira, de hecho, tienes ahí al... he vuelto, no sé qué. 3, 2, 1, tira, 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 tira. ¡Becario! ¡He vuelto! ¿What? ¿Quién eres? Yo soy Ari. Apártate. Guille, ¿quién es esta? ¿Por qué Ari dice que es Ari? No te acuerdas de mí. Yo a ti no te conozco absolutamente de nada. Sí. Y Guille, no se juega con los muertos. Que no se está jugando con ningún muerto, que es Ari, que ha vuelto, becario. Déjame tranquilo, Guille. ¿No te acuerdas del reto de los baños en la Máximo Squad de antes? Sí, es que hicimos los tres. O lo de los colores, como también me ha dicho. ¿Cómo puedes saber tú eso? Porque soy Ari. Dejadme en paz. A ver, becario, ya, becario, para. Es mi último día en la Máximo. Arta dice que si no aparece Ari, que está muerta, para que te enteres. ¡Muerta! Ya, que no, que no está muerta. Vamos. Está aquí, no me estoy llevando. Becario, becario. Déjame en paz. Para. Que no la conozco nada. Yo para. No me estoy llevando la cinta del pelo. Cálmate ya, cálmate ya, deja tirar ya, que te vas a escuchar. ¿Pero tú qué quieres? Que Arta se vuelva loco. Va a perder la cabeza. Ya se ha vuelto loco, ya se ha vuelto loco. Ya he dicho, hay que dejar YouTube, así que deja de chillar ya porque se va a enterar de todo. ¿Y qué? ¿Te vale más seguir aquí y poder seguir grabando vídeos, estar con los chavales, que tu amigo esté fatal, que se esté muriendo? Becario, está muriendo por dentro. Que le ha hecho para que esté bien. Claro, le vamos a dar una sorpresa. Es una sorpresa, no ves que no puede más, que está llorando todo el día, que sale a las 3 de la mañana a dar vueltas. Estás solo, no quieres seguir haciendo vídeos, no quiere hacer nada. Y he traído a Ari, que realmente se llama Carla, sí, se llama Carla, y es su clon. Así que levanta y ayúdame ya, becario. Vale, ya veo lo que vale para ti la amistad con Arta, pero yo te seguiré el rollo si tú quieres. ¿Qué amistad, becario? ¿Qué es para él? Es para él, que quiere dejarlo todo e irse. Bueno, vamos a hacer una prueba. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A que te gusta bailar mucho? ¿Así? ¿Ves? Bueno, pues después hacemos TikTok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comer todos como una familia feliz. Vamos a hablar con Arta, nos vamos al cine. Lo que quieras, hacemos TikTok juntos. Hacemos de todo, becario, por ejemplo. Vamos a ser todos una maldita gran familia. Vamos a comer aquí juntitos todos. Y nos vamos al McDonald's y lo que haga falta. Porque aquí no hay nadie muerto ni enterrado. Ya, Ari está muerto. Que no, que Ari soy yo. Dejo de decir estas tonterías. Carla, Ari. Digo, Ari. Cari, yo que Ari. Clari. Carla no existe. Clari. Ari. A-R-I. Vale, como Ari. Vale, sí. No vuelvas a decir su nombre porque se va a enterar y le vamos a liar. Sí, que Ari. ¿Vale? Así que, becario, ahora tendríamos que pensar un plan para decirle a Arta que Ari no está muerta. Y lo que yo había pensado es que lo siento mucho por ti, pero le voy a decir que le mentiste, que Ari no está muerta y que está aquí. Así que si se enfada contigo, no tendrás nada que buscar una solución tú. Haced lo que queráis. Que es para que esté bien como él. Como es mi amigo, yo no quiero hacer esto. No lo quiero hacer. Bueno, pues te va a tocar hacerlo, ya está, becario. Bueno, pues lo hago y ya está. Lo hago y ya está. Que deja de chillar. Voy a buscar a Arta. Como te escucho, ya vamos a tener tú y yo. Que sí, ¿qué le tengo que decir? Pues mira, que tienes que decir que yo tengo la misma cinta de pelo, que yo sé bailar. Claro, que es Ari, que es Ari, ya está. ¿Qué más? Ya está, que es Ari. Da igual, da igual. Ya hablo yo con él, ya hablo yo con él porque la va a salir. Es una TikToker de... Vale, becario, quédate aquí, quédate calladito porque si no va a salir. Ya voy a buscar yo a Arta y se lo digo todo. Bueno, ya verás tú la bronca que me va a caer. Vale, Máximo Squad, voy a intentar hablar con Arta. Ya os digo, estará llorando, seguramente estará súper triste en la cama, como lleva estando durante todas estas semanas. Así que nada, vamos a entrar y le vamos a dar esta pedazo de sorpresa. ¡Arta! ¡Siéntame! Creo que está súper rayado.
Bueno, pues paso yo, Arta, bro. Para, que no te he hecho nada yo. Arta, para. Que te vayas. Que tengo noticias. Tengo noticias de Ari. Noticias de Ari buenas. Noticias buenas, Arta. Que ni se te ocurra. Ni se te ocurra decir ese maldito nombre más, ¿vale? Ni se te ocurra. Ari, Ari. Son buenas noticias. Que no está muerta. Vale, ya, ¿vale? Cálmate. Déjame hablar. ¿Qué acabas de decir? Ari no está muerta. Becario te ha engañado. Es un mentiroso. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer, Ari? Clari, como te llames. Ari, pero mira, lo que vamos a hacer ahora es que yo me escondo y ya está. ¿Y qué? Y yo me quedo aquí tal cual. ¿Tú crees que se va a enfadar mucho conmigo o no? Sí. Yo creo que te va a meter una paliza y te va a dejar. Madre mía, Máximo. Pues lo que te estoy diciendo, que no está muerta. Me está diciendo que Ari está viva. Ari está viva. Y lo he visto con mis propios ojos. Que Becario te ha engañado. Tú sabes lo que tienes que hacer con él. ¿Y dónde está Ari? No sé dónde está Ari ahora. Lo único que sé es que Becario está abajo. Así que ves a hablar con él porque te está engañando con esto y yo creo que con esto no se tiene que jugar. Madre mía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues si soy el único que está de acuerdo con ayudar a Arta y no mentirle. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, intentaré razonar con él y a ver qué pasa. Y te voy a reventar. Pobre becario, porque es que le voy a reventar por ser un maldito mentiroso. Y con esto que sepas que no, ese maldito juega. Voy a por él. ¡Becario! Máximo, tío, que se está liando un montazo. Así que lo voy a hacer yo. Por favor, dejar 50.000 likes en este vídeo y suscribiros, como diría él, al canal. Y ya sabéis, activar la alarma a las 8:40 porque cada día hay nuevo vídeo en el canal de Arta. Y yo me voy a encargar de que lo siga habiendo. Ya sabéis que lo quiere dejar, así que vamos a intentar. ¡Eh! Vale, creo que se está liando un montonazo abajo. Así que Alberto, corre, vamos abajo porque lo va a matar. ¡Lo va a matar! ¿Qué, becario? ¿Qué? ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso? ¿Qué te parece gracioso? ¿Te parece gracioso? ¿Estás loco? ¿Que casi me caigo? ¿Que casi me caigo? ¿Te parece gracioso mentir con este tema, becario? Que no. Es un cerdo, que lo sepas. ¡Chicos! Tú no vas a pertenecer en tu maldita vida más a la maldita Maximus Squad. ¿Lo entiendes o no, becario? ¡Arta! ¿Qué es lo que parece? ¿Lo entiendes o no, becario? ¡Te lo he hecho por ti! ¡A ver si lo entiendes! ¿Cómo estás haciendo por mí, becario? Eres un maldito mentiroso. Porque eres un maldito traidor. ¡Porque quedas todos muchísimo! ¡Lo he hecho por ti! Becario, que lo sepas. Y lo digo delante de todos. Tú quedas oficial, malditamente expulsado de la Maximus Squad. No te quiero ver en mi vida. Vale, no quiero verte en tu maldita vida. Calma, calma, calma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¡Becario! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Para! ¡Becario! ¡Arta! ¡Eres un maldito! ¡Frena! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Arta! ¡Arta! ¡Para! ¡Para! ¡El colchón hinchable! ¡Que me da igual! ¡Para! ¡El colchón hinchable y todo! Con estas cosas no se juega. ¿Lo entiendes? ¡Ha jugado él! ¡Yo no he jugado! ¡Yo he descubierto que está viva! ¿Verdad? ¿Que no te preocupes? Porque este maldito cerdo no va a volver a estar aquí en su maldita vida. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ahora vas a irte a la maldita vida. ¡Que si me has visto! ¡Para! ¡Para! ¡Para, por favor! Maldito cerdo, que eres un maldito cerdo. Sepas que puedes coger tus cosas y largarte de esta casa. No quería llegar a este punto, pero tú sabes perfectamente que el que se mete con algo tan fuerte, ya te digo yo que no voy a tener ningún tipo de escrúpulos para vengarme de ti. Porque con eso, becario, no se juega. Con eso, para, no, por favor, para. Y ahora yo me voy a encargar personalmente de que becario no vuelva a estar en la Maximus Squad nunca más. Hijos, de verdad, por favor, apoyadme en comentarios. Decidle que todo ha sido idea de Guille. No sé, supongo que le caigo mal o me quería quitar de en medio porque yo ni siquiera entendía cuál era su maldito plan. ¿Por qué yo? Que he sido yo el maldito responsable de Arta. ¿Qué quieres? Carly o Arly, como te llames. Que me da igual ya como te llamas. ¿Tú has visto? Me acaban de echar de mi casa. Me acaban de perder a todos mis amigos. Sí, tú ríete. ¿Se puede ser más desgraciado? Se puede, chicos, se puede, de verdad. Yo, que venía con toda la buena intención del mundo, que me he creído las mentiras y patrañas de Guille y la Carly o Marley o como se llame esta, que solo porque se parece a Ari me han hecho quedar tan mal con Arta, que se piensa que soy un maldito traicionero. De verdad. ¡Bro! ¡Bro! ¡Becario! ¡Levanta, becario! Becario, has hecho genial, bro. Ven aquí. ¡Lo has hecho muy bien, ven becario! ¡Ven aquí! ¡Lo has hecho genial! ¡Vete! ¡Para! ¡Vete! ¡Becario, qué haces! ¡Que te vayas! ¿Cómo que genial? ¡Que me han echado! ¡Vete! ¡Qué ¡Que te vayas! ¡Déjame en paz! ¡Becario! ¡Déjame en paz, mal amigo! ¡Déjate chillar! ¡No te quiero volver a ver! ¡Déjate chillar! ¡Que te calles! ¡Déjate chillar! ¡Déjame en paz! ¡Va, sal de aquí! ¡Jamás volveré a confiar en ti! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Jamás volveré a confiar en ti! ¡Levanta! ¡Que va a salir todo bien! ¡Ven! ¡Para, becario! ¡Becario! ¡Venga! ¡Becario! ¿Qué haces? ¿Quién soy ya? ¡Esto es lo que te mereces! ¡Esto es lo que te mereces! ¡Déjame! ¿Qué? ¡Que vale ya!
¡Sal! ¡Tira! ¡Que sí, que salgo! ¡Tira! ¡Pero tú no me toques! ¡Tira! ¡Mira cómo me has dejado! ¡Por tus tonterías! ¡Ven aquí! ¡Mira cómo me acaba de dejar de caer! ¡Soy la persona más tonta del mundo! ¡Déjame! ¡Que no me grabes! ¿Por qué me estás grabando? ¿Quieres dejarme en paz? ¡Apártate! ¡Lo que me has hecho tú a mí! ¡De mí! Vale, ya está. Vais a dejar lo vuestro y vamos a sorprender a Arta. ¡Yo no sé si es lo que yo quiero, pero que es tonto! ¿Con que me han papado? Eso ya he olvidado. Ahora vamos a sorprenderle de que ha llegado Ari. ¡Claro! ¡Es lo que te estoy diciendo! ¡Y mira lo que me has hecho hacer! ¡Becario, si da igual! ¡Ya lo hemos perdido todo! Así que vamos a intentar solucionarlo y que esté contento y ya está. ¡No hay más! Vamos a hacer lo que queréis y lo que vosotros queráis. Pero que sepáis que aquí el único que ha perdido soy yo, que me voy. Que becario, que no has perdido. Vamos. Bueno, pues ya se han cambiado de ropa y ahora vamos a sorprender a Arta. Bueno, espera, espera, vamos a hacer una cosa. No voy a esconderte aquí. Vamos, becario, y hablar con él, a ver cómo está. Perfecto. Y cuando yo te haga así, entra, es un pedazo de abrazo. Salta, estoy aquí. Becario, tranquilo. ¿Qué pasa, bro, tío? No te preocupes, que ya tengo la maleta hecha. Siento, becario, no, si no hace falta. Es que no me ha gustado nada tu broma, pero mira, pero quédate en la casa, que sé que no lo has hecho con la mala intención, ¿sabes? Bueno, para mí es muy importante que lo sepas reconocer, pero bueno, también te tengo que decir que no pasa nada. Sí, ya encontrarás, yo qué sé, pues una chica de la que te enamores y al final, Ari, pues pasará a ser pues, algo que ya sí, no. Al final también tienes que pensar en tus muchas más cosas, bro. No puede ya, ser que estés todo el día pensando en eso. Lo siento, pero os iba a decir que este es mi último vídeo de YouTube. Yo ya no puedo con todo, con los miles y miles y miles de comentarios que hay sobre el tema. Ha sido una muy buena época y ya está, tío. Yo paso de todo y... Yo creo que haces bien. Nos tenemos que ir a Estados Unidos de fiesta un tiempo y a la playa a ponernos morenos. Sí. Eso es lo que tenemos que dejar hacer. Un poco los vídeos y ir a disfrutar de la vida, bro. Y así te olvidas de Ari, de Martina y de todo el mundo. Solo los chicos, los de la Máximo. Nos vamos. Lo siento, Máximo Squad, pero todo esto ha acabado. A ver, Martina. A ver. Martina. Bueno, no es Martina, Arta. Pero mira, no me hagáis aquí la vaina rara. Es Martina, tiene las manos pequeñas. Sé que es de una niña, tiene el maldito sí, jersey. Muy bien, ser. Martina, muy bien. Felicidades. Vale. Felicidades, Martina. Ya sé que eres tú. Has venido al cole justo porque son las 5. Felicidades. Y ya está, no sé lo que le habéis dicho, chavales, pero ya está. Felicidades. Yo te voy a dar una pista. ¿Qué pista? No es Martina. Sí, no es Martina. No es Martina. Escúchame, que el jersey este de Martina, ajá, yo me lo conozco. Ajá. ¿Vale? Y para confirmar, es una chica, tiene... A ver, ¿dónde está tu pelo? Tiene el maldito pelo largo. Mira, a ver, vuélvele a tocar el pelo. Eso tócale más el pelo, tócale... Hostia, tiene algo como... No sé, tiene algo, ¿no? ¿El pelo? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Qué? Sí. ¡Ari! ¡Volvió! No me lo puedo llevar a todo. No me lo pude... A ver. Sí, claro, que es real, está aquí. ¡No, muerto, está aquí! Sí, es Ari. Es Ari, sí. Becario, muchas gracias. ¡Coge, becario, Guille! ¡Muchas gracias! Que está aquí, mírala, sigue viva. Sigue bailando sus TikToks, que antes la había estado bailando. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué te habían malditamente secuestrado? Es que no entiendo absolutamente nada. O sea, has estado más de un maldito mes. ¿Y Sarai qué? ¿Dónde estabas? ¿En la casa de Sarai? ¿Dónde estaba? Ahí me ha dicho que necesitaba desconectar, que necesitaba unas vacaciones. ¿Pero cómo que desconectar? O sea, te has ido por la maldita cara, porque sí. No, y porque ya está. Necesitaba desaparecer. A ver, ¿qué desaparecer? O sea, me estás diciendo que eres mi hija y me estás aquí contando el cuento de que necesitas desaparecer. Vale, es normal, ella también estaba colapsada y quería desaparecer, irse de vacaciones, irse a la playa, ir a la montaña, hacer mil cosas. ¿Me prometes por tu vida que no vas a volver a hacer esa tontería? Abrazo a Ari. Sí, Ari no lo volverá a hacer, con Ari. Sí, no va a volver a hacer. Ari, escúchame, mira, como vuelvas a irte una sola vez más de casa, te lo juro que, mira, voy a poner 10.000 malditas millones de malditas cámaras para controlar absolutamente todo eso, ¿eh? Así que Máximo Squad, ha vuelto Ari. Yo solo espero, Ari, por favor, que no vuelvas a hacer esa maldita cosa. Así que nada, Máximo Squad, vamos a acabar el vídeo justamente por aquí. Me vas a tener que contar absolutamente todas las malditas cosas. Esto lo voy a grabar y lo voy a subir justamente mañana a las 8:40, como absolutamente todos los días. ¡Arta ha vuelto a YouTube! ¡Ha vuelto! Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Ahora mismo voy a interrogar a Ari absolutamente todo. Así que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo soy Arta y como siempre digo, ¡vive al máximo!